Estem en la unitat de detecció precoç de càncer de pell. En aquest cas estem en el mercat per a que la gent pugui vindre i pugui tindre l'avantatge de que li vegin un atac a una piga, una imperfecció en la pell, un problema. Pues normalmente el paciente sube, nos cuenta un poco qué es lo que le preocupa, nos lo enseña y nos cuenta pues si tiene la lesión desde hace mucho tiempo, si le ha cambiado, si ha notado algo extraño, si lo ha visto que sangraba y entonces le hago una exploración y si pienso que puede ser maligno, pues le hago una notita para que el dermatólogo de zona se lo pueda tratar lo antes posible. Lo bueno de la dermatología es que la exploración física y clínica visual es súper importante. No hace falta ni una radiografía ni una analítica, con solo verlo. Tenemos un dermatoscopio que es como una especie de lupa especial que lo usa si tienes algún tipo de duda y que ayuda pues, a orientar un poco si la lesión es buena o mala. Pues es el cáncer más fácil de todos, entre comillas, porque da la cara desde el principio. Tú puedes tener un cáncer de páncreas o de pulmón y hasta que no es grande y no te da síntomas no te enteras, pero la piel es muy sencilla porque está ahí a la vista de todos. Entonces, lo único que queremos es que la gente tome conciencia, primero, para cuidarse la piel y prevenir el cáncer, y segundo, que se conozca su propia piel para detectar algo raro desde el inicio, porque el pronóstico cambia, pero vamos, radicalmente. N'hi ha que fer molta prevenció, n'hi ha que eixir al carrer, ui, així al mercat de l'Alcúdia, eixir al carrer perquè la gent li perga la por, li perga el respecte que té. Jo crec que aquesta proximitat, aquest fet que la gent veja que el càncer se pot previndre, se pot curar, és algo que deu anar calant, deu anar calant poquet a poquet entre tots. Pues vinc perquè m'ha enterat que se fa esta revisió i no he anat mai a fer-me una revisió. Tinc un amic dermatòleg, però sempre em diu això no res, això no res, això no res. Així vull que em diguin el mateix, però aprofitant que el poble dona aquest servei, doncs me'n vinc. Oi, que ha vingut al mercat i ha vist això, jo dic, no costa res de veure't si tens alguna taqueta. Sempre és millor previndre que curar. Però bé, si et peguen una mireta, que no és res, doncs avant. Que fos alguna cosa més mal, doncs ja està, ja s'ha avançat alguna cosa. A més d'això, este any hem treballat en els xiquets, més per a conscienciació que per a revisió, encara que sí que hem revisat a més de 800 xiquets en Alcúdia. Però era perquè es conscienciïn. Primer es fem una xerrada de la importància que té, que el sol és bo però que tenen que tindre la previsió de ficar-se un bon protector sempre que isguen al sol, tant per a realitzar esport, com per anar d'excursió, com per aixir a jugar, que el sol està molt fort i cal previndre. L'any passat i l'anterior farem empreses, perquè tenim el problema que la gent que treballa no pot desplaçar-se així al mercat. Pues lo más importante de todo es no quemarse, no volver de la playa o de la piscina rojo, eso es lo importantísimo. Te quieres poner un poquito moreno, pues poco a poco tampoco es malo del todo. Lo que no hay que hacer es quemarse. Y sobre todo lo más importante es pensar que es el mismo sol el de la playa que en cualquier otro sitio. No hace falta ir a la playa para recibir el sol. Y lo único que cambias eres tú que estás en bikini. Pero tú ahora mismo estás por el mercado haciendo las compras o tomando una cerveza con tus amigos y es el mismo sol. Ahí te tienes que proteger igual.